Pero Herminia, ¿cómo hiciste el túnel del tiempo? Ah, yo me veo como vos. Sí, ¿Así? Silvita. ¡Ay, por Mira tu pelo favor! largo. ¡Es mi pelo largo y mis 50 kilos menos! ¡Cómo te amo! ¡Qué lindo! Pero... Tengo una mala noticia. No soy Herminita. Soy Poli, ¿te acordás de mí? O sea que Herminita tiene te dos conocí nietos, así ocho. y voy a... Entonces tengo cuatro. Llegó Voy mi a hora. pintar entonces, que es lo que Te mejor me amo. dije. Claro. Hermillo, ya somos abuelas gracias a ustedes. Pero por lo menos vos haceme caso, por favor. ¿Qué? Haceme hoy una flor. Bueno, hoy voy a intentar. Vas a hacerlo, yo voy a ir despacito, despacito y Dale. vamos a Hoy te tocó hilar. esta misión, Sí. enseñarle a Poli una flor. Bien, Esto vamos a es hacer con óleo. óleo acuarelado y vas a ver Sí. qué sencillo para que todo el mundo lo disfrute. Vamos a hacer dos flores como las que tenemos A en ver, el vamos a ver cuadro. este cuadro, he soñado. Es Los lindo. colores me encantan, que veníamos con estos colores, están todas con el orquí, Sí, sí, ¿no? El sí, color del sí. año. Y sí, no, no sabes lo que me ha pasado. Yo pinté otro ¿Qué? cuadro y como siempre vengo con tanto miedo, después me acordé que tu mamá me había dado las lecciones, lo cambié, lo repinté, lo re... Típico de Silvia que en su casa dijo, ya sé este cuadro. Después dijo, ay, Hermi me había dicho. Pero ella porque es la mejor alumna después, pero podrías haber traído el cuadro. Todo lo de Silvia igual es lindo. ¿O Nenas, no? mire, todas las nenas, ay, qué lindo. Nenas, esto es para las Voy nenas. a poner, acá yo tengo un color que se Óleo. llama laca de Jaranza, el viejo alizarin crimson. Uy, sí he escuchado Alizarin eso. crimson con blanco, y entonces lo que le vamos a hacer es poner a esta parte del medio, esto no es todavía lo que vos vas a hacer, yo solo Ah, estoy los mostrando como niveles. esto que va adentro, entonces... Esto es alizarín con blanco. Es bueno Sí. que uno trabaje siempre con una misma, ¿cómo se? Con un mismo color. Hice el rosa y acá voy a usar alizarín puro. Y esto es lo que vos vas a hacer con el ¿Alizarin es blanco. un rosa? Es, uf, es un como un carmín azul, es un rojo. Lo que hay que hacer en A esto, que es ver. tan sencillo, vos pones la punta del pincel. Y vení caminando, caminando, caminando hacia el centro. O sea, todo seguí. Esto es como une con flecha. Sí, Así. Vos total. caminá el borde. Mirá qué ¿Te sencillo. acordás que nos venían cuando éramos chicos las flechitas que íbamos? Bueno, no, no, no me digas cuando eran chicos. Ah, cuando yo le corregía los deberes a mi Sí, hija. Pues yo pensé las que cuando. flechitas. Porque cuando yo era chica las flechas eran en serio, eran flechas No, de a los indios. caraitas. Eran flechas en serio. Entonces, mira, siempre lo Perfecto. más acostado que puedas el pincel. No tiene ningún misterio. Este óleo tiene una consistencia que vas a amar porque es muy fácil de deslizar. Entonces, ya esta Fluye. ayuda a pintar fluye. Y los pinceles que ya vienen todos con motores. Entonces, ya no te preocupes. ¿El mío viene como todo? Uf, Bueno. se lo he puesto hasta, está hecho a 0 kilómetros. Ahora, mírate, siempre hay un punto en el que tienen que converger lo que vas a hacer ahora, también después vos con el Al esfumado, de centro. aquí al centro. Entonces, el secreto va a ser estos dos a los costados y este en el medio, siempre. Esto se llama El estirar, medio acá, estirar. ahí, yo le llamo estirar, El qué sé que yo no cómo nos ve se parece que llama. estamos Se en llama una ya clase de gimnasia. esfumar. Es fumar, Muy bien. peinar. No, esto viene del verbo mopear. Mop. Ah, mopping. Exacto, Yo esto mopeo. es el mop. Ahora, lo que vas a hacer, vos tienes hecho la base. Fíjate, yo puse aceite Sí. y te voy a mostrar un petalito acá porque yo sé Sí, que ya vos estoy lo vas a como que sacar tengo ganas de. enseguida. Entonces, ¿por qué le pongo aceite? Porque quiero que el pincel resbale. Préstame un rato tu pincel, este pincel que ya tiene un Sí. poquitito de aceite, solo la puntita en el blanco y acá cargamos, cargamos, cargamos el blanco y lo que yo voy a hacer es poner aquí solo blanco, hago un pétalo Ay, yo quiero los otros. y vos vas a hacer A todo, que ver, no es igual uy. que nosotros Qué solos. miedo. Y entonces vas a agarrar voy a buscar un mop más grande yo porque yo soy más grande.
Y otra vez extraer hacia el centro, el tiro. Nada más. Y lo que queda es como si fuera una acuarela, porque viste que se ve el fondo. O si no, hace esto que está acá. Sí, 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 sí. Ahora, vente aquí. Bueno, bueno. Voy a observarte de atrás. Bueno. Estamos todos observando. Bueno. La maestra Ciruela viene acá. Descargo Silvia. Sí. Y voy ahora, con mis pinceladas. Sí, señor. Caminando por el bordecito, sí, sin hasta miedo. El final. Sí, ahí, hasta el final. Vos tenés que pensar una cosa, la pintura decorativa se hace para que vos estés como giralo, mareado. Yo me lo voy a llamar, que se adapte a mí, que se adapte el cuadro. Me dijo Silvia que... Exactamente, esa es la idea, sí. ¿Eh? Esa es la idea. Carga, volvé a cargar un poquitito más. Ahí, 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 ahí. Muy bien. Bueno, ahí, he convivido. Y ahora... Artistas. Y bueno, lo que se hereda no se roba. Ahí está. Y ahora voy a mopear. Ahora vas a mopear. Hacia el centro. Yo voy a volver con mi... Exactamente, todas. Hacia el centro de la flor. Siempre el centro de la flor. Exactamente. Todo. Muy bien. ¿Qué? Está llorando, Silvia, llora yo porque mopeé. Contenta. Es mi clase de mopeo. No, pero ¿sabes qué? Que nos amamos. Sí, no, es una mezcla de vos, sos una mezcla de floppy, de yo cuando era joven y de que la gente me entiende no, del otro bien. Lado. Bueno, esto es re perfecto para hacer una flor de principiante, la verdad es verdad, chicas. Pero mirá el trabajo que queda, esa es la idea. Igual yo le decía a Silvia, es como que estás en el jardín de tu casa, llega Messi y te enseña a hacer un huevito. Algo te tiene que salir. Muchas gracias. Bueno, dale, ahora sigue Silvia la flor. Dale, la yo termino, mientras me quedo al lado. La termino solo dale. Porque ya vos hiciste la mitad. Para que entonces, aprendan las que ya saben. También. Las que ya saben, lo único que van a hacer es van a refrescar esto. Vamos a ponerle, a esto va, siempre hay que cerrar el, como lo que fuere, como el capullo, sí. ¿Ves? Entonces también acá voy a esfumar esto hacia el centro. Y con esta misma técnica así, tan sencillita, vamos a hacer la hoja. Recordá siempre que vas a empezar con un color. Entonces mojás primero el pincel como que lo lubricaras en óleo. Y entonces venís con el óleo. Acá camina, camina. Con esto es más fácil porque el color verde se ve. Si lo me encanta el óleo porque cuando se van uniendo, ¿no? Sí. Queda como una... Ah, no. Es amable como pocas cosas. Le queda lindo, ¿sabes qué? Ponerle una nadita del color rojo. Igual ella se anima. Para que, cuando yo digo eso, me queda... Pero entonces no le hace un verde tan tipo escuela. Y entonces, acá tenemos una hoja, vas a hacer lo mismo, lo voy a marear al pobre. Sí. Vas a caminar por el borde, ahí, 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 y entonces, ahí, 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 ahí. Acuesto el pincel. O sea, que hojas y pétalos... Hojas y pétalos es la misma técnica. Y fíjate que le hace muy lindo... ¿Viste este leve color marroncito que le sale ahí? Eso es porque le pusimos un poquitito de rojo. Es una maestra total. Ahí ya está. Todo está hecho así sencillo. ¿Y cómo? Por ahí no enseñamos con liner porque no tenemos... Agarra el pincel bueno, también funciona como liner. Le apretás finito y funciona perfecto. ¿Viste? Una hoja increíble. En un minutito. Es que todo se hizo muy sencillo. Pero todo lo del mopping y todo esto le da como vida, ¿no? Sí, a las flores. Y el... Mira, lo que vos tenés que hacer no te queda todo duro, ¿no? Como que... Esto tiene gracia el movimiento. Hay que ir... Hay que ir mirando de qué lado van las cosas. ¡Ay, me diste una alegría enorme! Hoy aprendí dos cosas, así que... Dale, gracias vamos a Silvia, gracias a vos. Gracias Silvia, gracias a mí. Un aplauso.